Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las Sagradas Escrituras para adultos, con Patty Cuyán, desde California, para el mundo. Hola a todos, me da gusto saludarte en este hermoso sábado. En este día te quiero recordar que el propósito de Dios siempre se cumplirá en ti y en tu vida, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, y el día de hoy Él desea darte una lluvia de bendiciones y un día lleno de paz. Gracias por estar conmigo para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, el Espíritu Santo y la Espiritualidad. Lección 7 para el sábado 11 de febrero, titulado El Espíritu Santo y el Fruto del Espíritu. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. No vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro. Obra en cada uno que recibe a Cristo y mediante Él. Los que conocen la morada interior del Espíritu revelan los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1111 y 1112. Un hombre puede tener un conocimiento de las Escrituras que no le hará sabio para la salvación, aunque pueda vencer a sus adversarios en un debate público. Si no tiene hambre del Espíritu hacia Dios, si no escudriña su propio corazón como una lámpara encendida, por temor de hallar algún mal que se esconde allí, si no fuera posesionado por un deseo de cumplir la oración de Cristo, de que sus discípulos sean uno, como Él es uno con el Padre, para que el mundo crea que Jesús es el Cristo, entonces él mismo se engaña creyéndose cristiano. Su conocimiento, nacido de la ambición, es alimentado con el orgullo, pero su alma está destituida del amor divino, de la bondad y la mansedumbre de Cristo. No es un hombre sabio a la vista de Dios. Puede tener la sabiduría necesaria para vencer un oponente, pero no puede, de ninguna manera, ser sabio para la salvación sin el agente del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ni el talento, ni la elocuencia, ni el estudio egoísta de las Escrituras producirán amor a Dios ni conformidad a la imagen de Cristo. Nada sino el poder divino puede regenerar el corazón y el carácter humano, ni imbuir el alma con el amor de Cristo, que siempre se manifestará en amor hacia aquellos por quienes Él murió. Review and Herald, 28 de noviembre de 1893. Si trabajáis por las almas dependiendo de Dios humilde y confiadamente, si reflejáis el resplandor de su Espíritu a través de un carácter semejante al de Cristo, si la simpatía, la bondad, la tolerancia y el amor son principios constantes en nuestra vida, seréis una bendición para todos los que os rodean. No censuraréis a otros, ni exhibiréis contra ellos un espíritu rudo y acusador. No sentiréis que sus ideas deben adaptarse a vuestras normas, sino que el amor de Jesús y el apacible fruto de la justicia se revelarán en vosotros. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 610. Si aceptáis a Cristo como a vuestro Salvador personal, conoceréis por experiencia el valor del gran sacrificio hecho en vuestro favor en la cruz del Calvario. Mediante el ministerio de la palabra, sus providencias, su obra interior, Dios estampa la semejanza de Cristo en el alma. Poseer a Cristo es vuestra primera obra, y revelarlo como aquel que puede salvar hasta lo sumo a todos los que se lo allegan es vuestra obra que le sigue en importancia. Servir al Señor de todo corazón es honrar y glorificar su nombre, ocupándoos de cosas santas, teniendo la mente llena de las verdades vitales reveladas en su santa palabra. That I Might Know Him, página 94,
parcialmente en A fin de conocerle, página 96. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes sonreír a la vida porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!